Hola a todos, yo me sigo llamando Axel y creo que tenemos que hablar. Comencemos en el principio. Sé que hace 2 meses no subo un video al canal. No quiero sonar como el típico pseudo-youtuber que se pone a decir lo mismo siempre cada que deja de hacer videos. Pero este semestre entré a la universidad, emprendí proyectos personales, me puse a una especie de trabajar y también he tenido asuntos personales que atender, entonces me ha sido de verdad imposible sentarme a editar o sentarme a grabar. Lo que quiero que sepan es que tengo muchas cosas que hacer. Tengo una lista enorme de cosas que ustedes me han pedido y de cosas que quiero hacer. Tengo como 7 muñecas a medio peinado porque no he podido terminar de grabarlas. Y quiero que sepan que tengo planeado hacerlo. Dudo que alguna vez se los haya dicho, ya que realmente no comento mucho en el canal sobre mí o sobre las cosas que hago. Inclusive si lo notan, mi voz es un poco diferente, ya que les estoy hablando como a gente normal. No estoy dictando un tutorial, entonces bueno, es un detalle. Yo empecé este proyecto hace 9 meses con la idea de compartir lo que me gusta, lo que me apasiona. El asunto aquí es que de verdad no esperaba tan buena respuesta. Ya somos casi 400 en 9 meses y desde mi punto de vista eso es bastante. Y en serio lo agradezco. Quería subir antes de fin de año el video que me faltaba, que está casi terminado. Pero pensé, ¿por qué no hacer un video para agradecerles a esas casi 400 personas que me están siguiendo? Quiero decir, no estoy en YouTube por una idea pretenciosa de que la gente me conozca o cosas por el estilo. De verdad estoy aquí para compartir con ustedes, para conocerlos, para que me conozcan, para hacer una comunidad sana. El caso aquí es que lo que pretendo es hacer una comunidad alegre, amistosa, en la que podamos intercambiar opiniones sin tener que discutir cosas por el estilo. Dándonos consejos, dándonos tips, ayudándonos a encontrar muñecas que queramos, quizá, no lo sé. De verdad me gustaría eso. Hablando de esta comunidad, quiero mencionar un aspecto muy importante. Y es que hay gente con la que he logrado tener esto. Zeke, Mike, Axel, Marco, Caro, Alex, Paulo. Son algunas de las personas con las que he logrado entablar una buena amistad. Y todo gracias a este mundo. La prueba de que realmente se pueden conseguir buenos amigos y tener una buena convivencia. Gracias a ustedes, chicos, por hacer un muy buen año para mí. Gracias por compartir tanto conmigo. Así que el verdadero propósito de este video es dar gracias, porque desde el 15 de marzo de este año han llegado 379 personas, y eso de verdad lo agradezco muchísimo. Repito, no esperaba esta respuesta, tantos comentarios positivos, tantos suscriptores. Muchas gracias en serio, este 2016 fue muy especial gracias a ustedes. Muchas gracias de verdad a las personas que han estado conmigo desde entonces, y a las que han llegado por supuesto. Lo que hago no podría hacer nada sin ustedes. Este año, estos 9 meses han sido solo el inicio. Quiero seguir con esto mucho tiempo más, porque es algo que me apasiona, que me divierte, que me encanta y que quiero compartir. Como dije anteriormente, tengo una enorme lista de cosas que hacer. Entonces, este próximo año prometo empeñarme más para tener muchos nuevos videos para ustedes. Si tienen alguna petición de video, no duden en dejarla aquí abajo y cualquier comentario. Asimismo, me gustaría hacer un especial. Quiero decir, marzo ya está a la vuelta de la esquina y ya estamos a punto de llegar a 400 suscriptores. Y bueno, debí haber hecho uno a los 100. Supongamos que en marzo habrá más. Entonces me gustaría unir esos acontecimientos especiales y hacer un especial para ustedes. No sé, quizá preguntas y respuestas, una trivia, algo por el estilo, no sé. Un videoblog, un tutorial que quieran, un video de mi colección, ya sea de Ever After o de Monster. No lo sé, lo que ustedes me pidan estaría bien. Estoy abierto a opiniones. He de confesar que es un poco difícil grabar este video, porque le estoy hablando al micrófono y a mi gato que está aquí junto. Pero al mismo tiempo trato de imaginar los comentarios que he leído, y pensando que le hablo a esas personas. Entonces, quiero que me disculpen por cualquier error. Es la primera vez que les hablo a ustedes de manera directa, por decirlo así. Normalmente con los tutoriales es una forma más sencilla, más inorgánica. Pero bueno, es algo que con el tiempo trabajaré. Ya no quiero extenderme más, simplemente decirles gracias.
que tengan un excelente año nuevo y un 2017 lleno de alegría y felicidad. Después de todo, podemos cumplir todo lo que nos propongamos y cumplir todos nuestros sueños. Simplemente hay que mantenerlos vivos, el tiempo suficiente para que los veamos hechos. De todo corazón, gracias y nos vemos en la próxima.